Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Todos queremos cambiar el mundo. Crear una realidad más justa. Pero hay demasiada prisa. Nos dedicamos a ver pasar imágenes. Nos olvidamos de mirar. Cuando miramos, intentamos comprender. Nos conectamos con nuestros sentimientos. Crecemos. Descubre las historias de personas que se detuvieron a mirar. Jóvenes que con su creatividad y empeño están transformando el país. Jóvenes dispuestos a convertirse en agentes de cambio y constructores de paz. La Zapatería, una fábrica de historias de resiliencia. Mi nombre es Pablo Arbeláez, tengo 33 años. Les presento a Juan Felipe, mi hermano. Juntos fundamos Viveagro. Bienvenidos. Este fue un proyecto en el que fuimos pioneros en el país, en el que trajimos una tecnología completamente novedosa para el procesamiento de frutas y hortalizas. Hoy tenemos gente que ha ido a bastantes cursos capacitándose cada vez más para conocer pues este tema de frutas y verduras con valor agregado. Cuando entras por estas puertas, estás cambiando el futuro del país. Describe muy claro lo que nosotros queremos hacer en Viveagro y es hacer país. Es un poco poder dar un empleo honrado a cada una de las personas que están en Viveagro, poder cumplirles con esa tarea de ellos llevar su alimento y sus temas pues a su casa. Entonces yo creo que de alguna manera eso une todo lo que en algún momento nos soñamos como emprendedores, mi hermano y yo, y tener un país mucho más equitativo y mucho más incluyente, que era la raíz de este proyecto de emprendimiento que tuvimos. Siempre nos gustó mucho el tema del campo y es donde vemos que hoy es donde más podemos aportar para la construcción de la paz. Me imagino a Colombia en paz con la gente feliz. Me sueño un país completamente incluyente, de no rencores, de perdón. Yo creo que Colombia, llegando a la paz, va a ser un país completamente nuevo y va a ser un país lleno de alegría por la misma idiosincrasia que nosotros tenemos. Bueno, yo quiero aceptar la invitación que me hace la Zapatería de poder ir a conocer a la hermana Carolina, una persona muy valiente, con una fortaleza enorme, haciendo una labor social bastante importante en una región del país que ha sufrido muchísimo. Entonces, acepto muy honrado esta invitación que me hacen a poder ponerme en sus zapatos y poder vivir un día desarrollando todas las actividades que seguramente serán bastante, bastante interesantes. Y nos traerá a Viveagro y a Pablo Arbeláez como tal una enseñanza enorme. Soy Carolina María Gudel Barango, dominica de la Presentación. ¿Cómo has estado? Muy bien. Bueno, no, pues muy contento de haber recibido esta invitación de la Zapatería. Qué maravilla. Poder conocer pues muy de a fondo esta labor tan espectacular que estás haciendo. Nací en Betania, Antioquia, y me crié en Medellín, en la América. Le dije a mi papá y a mi mamá, me voy para el convento también yo, papá, me voy para el convento, mamá. Mi mamá inmediatamente se puso a llorar. Al día siguiente, mi papá me llamó y me sentó en un sillón de un vestíbulo que tenía la casa y me dijo, ven acá que quiero decirte dos cosas. Y me dijo, tú te vas a ir a obedecer, siendo que tú siempre has mandado. Y yo, papá, muy fácil. Si no puedo estar allá, si no puedo ser yo misma como soy, papá, ¿será que no puedo volver a la casa? Y me dijo, eso era lo segundo que te quería decir. Tu alcoba que está ahí será siempre tu alcoba y estará esperándote siempre. Y me esperó siempre, hasta que él se murió. En cuanto a mi venida para Urabá, por ejemplo,
Yo tenía ya la experiencia de haber vivido en la zona nororiental de Medellín, donde yo les puedo decir a ustedes que casi diariamente también yo me encontraba algún muerto. Y que había amenazas todos los días. Era la época de Pablo Escobar y de las milicias populares. Al pie del colegio que yo dirigía, por ejemplo, casi sistemáticamente encontrábamos algún muerto en los alrededores. Decían en esa época los muchachos, cuando yo desarmaba a algún muchacho, yo me lo llevaba a la rectoría y le decía: vení, me vas a entregar el arma que tenés, que yo sé que estás armado, porque te advierto que tampoco yo nací para semilla. Y llegué aquí y efectivamente rapidito me tocó levantar inclusive una viuda que me la mataron porque no dijo dónde estaba su hijo, que lo estaban buscando para matarlo. Entonces le dijeron: si usted no dice, no va a estar usted tampoco para verlo, venga con nosotros hasta allá, hasta la esquina, que le vamos a hacer unas preguntas. La llevaron a la esquina de la casa y la mataron. El ver todo esto y esta impotencia y todo eso como que le da uno más coraje para seguir luchando por esa causa, como ese deseo de que la cosa se acabe, de que este mundo cambie, de que la injusticia desaparezca, como que le da uno más fortaleza y más valentía. A mí me tocó llegar a Apartadó y encontrar muertes y muertes y muertes y empezar a recibir y recibir gente. Eso, yo me inventaba cursos de lo que fuera para preparar a la gente. Había que conseguir mercados porque la gente tenía hambre. Yo me encontré con un pueblo destrozado, con unas familias acabadas. Pero puedo decir que en este momento muchas de ellas ya viven de otra manera. Tengo de trabajar aquí ya 23 años, feliz de prestar el servicio a toda esta población de Urabá. Pues con la tristeza de que el servicio se presta a viudas y huérfanos de la violencia y o población desplazada, pero con el gusto de poderlos ver surgir y reivindicarse después de las penas sufridas. Para vivir se necesita ser valiente. La vida no es de los cobardes. Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo, con un cuchillito de luna lunera cortara los hierros de tu calabozo. Bueno, ahí sí. Vine y cuando llegué no había nada. Todo estaba por hacer. Entonces empecé a reunir las viudas. Le dije al abogado de la diócesis: vamos a alquilar una casa. Y me dijo: no, yo le tengo una oficina en la diócesis. Y yo: no, yo no quiero oficinas, una casa. Y así, con esa casa, empezamos lo que hace 23 años dio origen a Compartir, la fundación. Y nos abrimos a todo el Urabá antioqueño y a Río Sucio, Chocó. Actualmente Compartir en sus programas lleva inscritos más de 1.600 mujeres y más de 6.000 huérfanos. Tenemos 5 muchachos estudiando en la universidad ayudados por Compartir. Y son muchachos con un deseo de superación muy grande y muchachos que uno puede decir: estos sí son unos hijos para la patria. Entonces yo pienso que lo que hay que tener siempre es una mano tendida, sea lo que sea y el que sea. A nosotros no nos toca el juicio, ese le toca a Dios, ese no es nuestro. Mirando Apartadó hoy y mirando el Apartadó de ayer con respecto a lo que es la parte misma de la guerra, de la violencia, lógicamente que hay una diferencia muy grande en ese aspecto. Antes tuvimos en menos de un año más de 500 viudas y ahora podemos decir que en un año pueden ser 10 o 12, no más. Ahora es la pauperización de la gente, es la pobreza de la gente, cómo quedaron todos los de aquella época que hoy día no tienen nada, ¿no? Entonces es la gente sin dinero, sin recursos, sin trabajo, sin tantas cosas.
Lo que ha alimentado a las víctimas, digámoslo así, es de alguna manera la esperanza, que ha sido gente muy valiente. Por lo menos han mantenido la esperanza de una vida diferente y la han ido logrando poco a poco con estas pequeñas ayudas que brindamos quienes hemos estado ahí. Momentos duros que he vivido, cuando pensé que iba a tener que cerrar todos los hogares día y porque nos quedamos sin recursos. Y me propuse en ese momento seguirlo sosteniendo a pesar de no tener. En la falta de dinero me afecta mucho, pero el carecer en el momento en que siento que se necesita para que otros tengan. Y el ver la muerte, la impotencia ante la muerte de la mujer que matan. Yo pienso que en Colombia la paz será posible cuando realmente lleguemos a una mínima igualdad y a una mínima solidaridad, cuando en Colombia realmente busquemos acciones de justicia, cuando veamos la necesidad del pobre y nos propongamos todos ver cómo lo aliviamos, Colombia tendrá paz. Yo no pido sino eso. Pablo, pues yo siento mucha alegría de sentirte aquí conmigo y te voy a hacer una invitación muy especial a que vengas conmigo a este apartado del que vas a aprender muchísimas cosas. Hermana, feliz de recibir esa invitación por parte de la zapatería y por parte tuyo. Mi compromiso es total. Para nosotros los jóvenes, muy importante hoy y debe ser ese alimento diario para poder construir una paz y un mundo mucho más equitativo, como lo venías hablando. Entonces, poder vivir una experiencia inolvidable y llevarme un recuerdo enorme y unas enseñanzas enormes. Muy bien, yo creo que con jóvenes como tú vamos a transformar este mundo. Así será. Bueno, no, muy contento de estar en apartado recibiendo la invitación de la hermana Carolina. Pues la verdad que muy ilusionado como de conocer su proyecto y poder pues conocerlo muy a fondo y ver todas las situaciones pues que ella tiene acá en apartado. ¡Hola, Pablo! ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? Muy bien, señora, muy contento de recibir esta invitación y estar en apartado contigo. ¡Qué maravilla! Llegaste justo a tiempo de salir para la Eucaristía. Ahí llegamos pues muy puntuales, me dio bastante brega la levantada. Justamente es en la Eucaristía donde nosotros empezamos el día pidiéndole al Señor, lógicamente, que nos acompañe en toda la trayectoria de ese día. Me alegro mucho de haber conocido a Pablo y de haberlo podido invitar, porque goza uno de ver que hoy día no es como se dice, que es que los jóvenes de hoy no, son unos jóvenes maravillosos. Si todos fueran así, este mundo estaría ya totalmente renovado. Bueno, vamos a saludar a todos esos niños. ¡Hola! Lo quise llevar al hogar donde tenemos el mayor número de niños. En este momento tiene 260 niños y muchas de las mujeres que laboran ahí son también viudas de los programas que se han ido preparando hasta llegar a tener su licenciatura o su tecnología o su técnica y laboran en este hogar. No me esperaba tanto en ese momento, yo creo que logré ver solo alegría en todos ellos, no solo en ellos, sino en las docentes, que son las mismas viudas que están trabajando pues en estos hogares. Entonces la verdad quedé muy, muy bien impresionado. Ningún niño en compartir puede sentirse un niño pobre, cada niño se debe sentir un niño rico, porque al pobre no le prestamos un pobre servicio.
Y usted no se imagina cómo se puso la camiseta Pablo en esa servida de esos desayunos. Nunca me había enfrentado pues a tantos niños en un mismo momento y niños que sabía que estaban pasando pues por momentos de pronto muy difíciles. ¡Ay, Dios mío, ganaste! Y él estuvo muy presente, lo vi muy activo. No, pues lo voy a contratar. Es una de las grandes metas que se propone compartir precisamente con la educación de los niños. Es forjar los hombres verdaderamente que necesita la sociedad para que tengamos esa sociedad justa y fraterna que necesita Colombia para poder conseguir la paz. Después de estar con los niños más pequeños, fuimos al Hogar Día. Es un lugar donde los niños asisten en su jornada contraria a la escolar. Estos son niños que muchos de ellos son apadrinados de un programa muy bonito que se llama Padrinos, que reciben refuerzo académico, reciben formación personal y reciben alimentación. Las personas que trabajan con ellos son igualmente viudas, entonces yo lo que veo acá es que todos se están apoyando con todos, no solo están beneficiando los niños, sino que van beneficiando pues como todo ese núcleo familiar en el que fue afectado por la muerte de su padre. Vamos a sentarnos nuevamente porque si no, entonces los señores se van a tener que ir. Las mujeres que atienden los niños tanto en los hogares infantiles como en los hogares día, son mujeres que llegaron a compartir, muchas de ellas completamente analfabetas, muchas de ellas ya son licenciadas y la gran mayoría técnicas o tecnólogas. Invité a Pablo entonces para que fuera a conocer las viviendas que les entregamos a las viudas, que les entregamos a las mujeres víctimas de la violencia, de las cuales, como te decía, hemos entregado 336 viviendas. Y es que también eres arquitecta. No, yo soy arquitecta, fontanera, plomera, volteadora, de todo lo que sea necesario para la fundación, de eso somos. Teresa. Buenos días. Yo soy una de las muchas viudas víctimas de violencia de acá de la zona de Urabá. Para mí esta casa, para otras personas, puede ser sencillamente una casa, una vivienda. Para mí eso es un palacio. Yo no tenía nada, absolutamente. No tenía nada. Llegué a compartir cuando tenía 26 años. Habían hecho una masacre en la vereda Toribio Medio. Tenía 3 hijos nacidos y un bebé en la barriga de 4 meses y medio de embarazo. Armé una casita en la calle y ahí me metí con mis hijos. Ya algunos de mis hijos están en la universidad. Y tenemos casa, la hermana Carolina nos dio una casa ya después de tanta lucha y tanta cosa. La hermana Carolina para mí es como mi segunda mamá. Yo la veo a ella como una persona que me salvó a mí, que salvó a mis hijos, que salvó a los más de 700 huérfanos que hay aquí en Turbo, que salvó a más de las 600 viudas que hay aquí en Turbo. Cuando a mi mamá le dieron esa casa, o sea, le di gracias a Dios porque ya tenía un hogar donde vivir. Pero muchas veces yo digo que más bien me gustaría pues detener a mi papá vivo, que esa casa. Y nos fuimos en la camioneta para Turbo. Yo pues me fui manejando, me gusta mucho manejar y casi siempre manejo para ir a cualquier parte. Las secuelas más grandes de toda esta guerra están dadas en la pobreza que vive la gente, en mucha miseria. Vamos a saludar toda esta gente. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Yo tenía un ranchito caído. Mire, la gente se burlaba porque parecía una casa de paloma. Se burlaban mis vecinos. Llegó la hermana Carolina y Diana, que está aquí presente ella. Fue una de las primeras casitas
que hicieron. Gracias a la hermana Carolina, porque nosotros no teníamos una casa y le doy gracias a ella que le dio una casa a mi mamá para que nosotros tengamos un buen hogar. Tan linda. Yo creo que ahí es donde a uno se le arruga el corazón, evidentemente, a uno ahí es donde le da mucho coraje, como dice la hermana, porque son situaciones bastante, bastante fuertes. ¿Cuál es la oración? Papito Dios, te damos gracias por este día tan maravilloso. Te pedimos que nos ayudes. Unos niños obedientes. Amén. Vamos entonces a hacer esa oración por la paz que teníamos programada, que la veníamos pensando, con motivo de la necesidad que tenemos en Colombia de tener esa paz tan deseada. Yo le pido al Señor que nos dé la paz que necesitamos. La paz en nuestros corazones. Yo le pido a Dios que no haya más guerra en Colombia. Ya que vemos muchas personas que hemos sufrido mucho por culpa de la violencia. Yo quiero la paz para todos los colombianos, para que podamos perdonar a todos los victimarios que alguna vez nos hicieron tanto daño. Quiero la paz porque en la guerra me mataron a mí. Ahí fue un choque emocional bastante fuerte, ahí fue ver muy de cerca esa triste realidad, esa tristeza, pero lo nota uno como con muchas ganas de salir adelante. Yo pido la paz para que todos los colombianos volvamos a reír y podamos construir un país equitativo. Fue muy bonito, un acto muy sentido y muy lindo. Y que a las mujeres les sirve para cada vez entender más que los sentimientos de paz valen más que el odio y el rencor. Después de haber pasado el día con la hermana Carolina, arranca otro Pablo Arbeláez. Yo creo que es como el nacimiento de una persona diferente, es como haber estado recargado enormemente de pilas para poder soñar nuevamente con una cantidad de cosas que hacemos en el día a día. Y el recuerdo que vamos a tener de él va a ser siempre muy, muy bonito. Yo estoy muy agradecida con todo esto. Estoy completamente de acuerdo en estas palabras que dice la hermana, que creo que son bastante sabias, en el que la paz se debe conseguir con igualdad, la paz se debe conseguir con un país más incluyente, con un país más equitativo. Y la labor que ella hace es, ese es su propósito, es darle al que no tiene. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.